presidente de la institución, festejo, triunfo, alegría. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, por supuesto, un triunfo importantísimo, entrar a sede local. Era impensado hace un año atrás cuando habíamos asumido al argentino B, y hoy estar casi prácticamente en la fase final, ¿no? Para tener la posibilidad de ascender a Argentino A. La verdad que hoy partido era decisivo, lo hemos ganado, como lo hacen los caminos, ¿no? Con esfuerzo, luchando y peleando. ¿Y sufriendo en el primer tiempo? No, como siempre, caminando nos toca siempre sufrir, pero en definitiva cuando uno labura, trabaja en buena ley, en definitiva, ¿no?, el tiempo lo reconoce. La verdad que hoy los muchachos se pasaron, no solamente quien habla, ¿no? También Hugo Moyano, el otro día despidió a los chiquitos que tienen la posibilidad de viajar a Italia. Muy pocos clubes, ni clubes de primera, que han sido invitados y han desechado esa posibilidad porque no, o económicamente, o no le interesa, o no tiene la posibilidad. Hoy Camionero va a participar en la categoría 2003, en Italia, participando con equipos de la Lazio, bueno, y otro equipo en Nápoles. Bueno, ojalá, más allá de los resultados, pero la verdad, un orgullo impresionante ser presidente de Camionero, tener el presidente honorario como Hugo Moyano, y que esos chicos no se van a hablar nunca más en su vida. Y aparte, tener esta posibilidad, si Dios quiere, del objetivo nuestro, ¿no?, de estar en el Argentino A. A vos que te gusta mirar el partido desde arriba y metés presión para que el equipo vaya sumando, hoy te pusieron presión a vos, porque en una de las emisoras te dijeron, ¿y cuándo vamos a tener la cancha de Camioneros? Qué lindo desafío, ¿no? Y bueno, cada vez que Camionero se logra un objetivo, lo cumplimos, ¿no? Peleamos hasta el final. Yo le expliqué que Camionero tiene el objetivo principal, es el estado propio en el camino de cintura. Pablo, muchísimas gracias una vez más y gracias por compartir con la gente, con la barra, con la banda, que siga Camioneros a donde vaya. Bueno, gracias a ustedes y bueno, hoy veníamos de un conflicto muy importante, estábamos en un conflicto importante, pero no veía la hora de terminar la reunión para salir volando para venir a Camioneros. Si Dios quiere, acordate cuando subamos al Argentino A, lo que te dije cuando subimos en Argentino B, tuvimos cada partido, vos lo dijiste, con mosquitos, sin agua, 10 contra 10, con frío o lluvia, pero se logró el objetivo. Y hoy se va a lograr, si Dios quiere, pues atamos y peleamos con fe y con la verdad. Así se nos va a dar, si Dios quiere. We'll be right back.